Muy buenas a todos, aquí en un el Lombino. Y hoy, como veis, estoy en otra perspectiva. ¿Vale? Hoy no estoy en el mismo sitio de siempre, sino que hoy estoy en otro lugar. Eh, hoy toca crítica, película del año 1008, recomendación de Rotary 5P, que sé que esto lo echabais de menos, echabais de menos estas críticas. Y ya tocaba. Eh, The Children <laughs> Hostia. Uf. Esta, estas es bestias, estas es fuertecita, estas películas son, son buenas, son de estas buenas que dices guau, guau. Aunque sé que la verdad que no es una película que me ha terminado de rematar, sí que es la verdad que me ha parecido un óptico. pero vamos, una tica maravilla. En esta película se nos presentará, pues oye, una familia, pues que va a visitar a a unos familiares y demás, y digamos que empiezan a suceder una serie de cosas, sobre todo a los niños, ¿vale? Empiezan a tener unos comportamientos eh, bastante jodidos, hay que decirlo, que empezarán como algo así en plan, como a comportarse de manera mal educada y demás, eh, y terminarán literalmente atacando a sus familiares, hay que decirlo. Ya os digo que la película tiene escenas bastante gore, hay que decirlo. No llegan a ser fuertes, muy fuertes como tal, pero sí que la verdad... Que aquí, porque haya niños, no se van a cortar ni un pelo. Hay que decirlo, que aquí las, las ejecuciones y demás de cómo están hechas. Eh, sobre todo el planteamiento de los queridos y o todos, sea, el papel que tienen estos, estos niños en esta película, simplemente es putamente magistral. Y que realmente te deja esa sensación de decir: Estos niños son unos hijos de puta, pero vamos, a saco. Y personalmente es algo que a mí lo personal me ha gustado bastante. Esa interpretación y la manera en cómo está llevada. Es simplemente magistral. No es perfecta, porque sí que la verdad. Que tiene un comienzo muy lento, muy lento, muy lento, muy lento. Y hay cosas que dices, ay, esto si se hubiera hecho de esta forma seguramente hubiera sido perfecto. Pero aún así tiene una muy buena ejecución, la película es muy buena, que decirlo, la trama está muy bien llevada. Pero eso, eso, tiene varias cosas que a mí lo personal no me ha llegado a convencer. Pero simplemente por ver a los giros sea, ahí, la que lían estos niños, de verdad es que es simplemente brutal. O sea, empieza con uno y luego empieza a unirse todos los demás. Y es como que dices, pero. ¿Qué coño, tío? O sea, es una película que parece que no, que parece que eh, no va a haber sangre, no va a haber cobre como tal. Hostia, cuando llegas a cierta escena donde literalmente uno de los adultos está bajando y demás, ¡buah! Se, hace que un... Se le abre aquí toda la piel y toda la cara y digo, ¡Dios! ¡Qué bestia, colega! ¡Dios! ¡Buah! Bastísimo, una película bastante buena. Y es simplemente bestial. Es una película que puf, hay que ver. Hay que ver. Es de estas películas que podría decir perfectamente que las incluiría en un top para Halloween. Yo creo que esta película sería perfecta para Halloween. Es la verdad. Es una la típica película de niños hijo putas, hay que decirlo. Como que decirlo, esto para hacer una sección de, de películas de niños hijo putas. <laughs> Será la hostia, la verdad. Pero de verdad que es una película muy bestia. Es una película muy bestia. Y aparte, me ha recordado muchísimo a... A la película que me recomendó masterfield la de Quién puede matar a un niño, ¿vale? Me recordó muchísimo a esa película smartphone No voy a decir que en muchos aspectos eh, coge esa, esa misma esencia. Es brutal. Es simplemente una película eh, bestial. Simplemente es ver eso y decir, tío, está súper bien. Hay que decirlo, está súper bien hecha. Y de verdad que los efectos que hay todos son buah. Son putamente magistrales. Pero sí, como he dicho, hay cosas que. Hay ciertas cosas. Que si hubieran hecho con otra forma, sí que la verdad es que se hubieran llevado el 10, seguro. Esta película, seguramente. Si hubieran hecho alguna otra cosa en plan de coger y decir. Vamos a hacer esto de otra manera. Seguramente esta película hubiera sido el 10. Por mi parte, se lo hubiera llevado. Se hubiera llevado el 10. Es una pena porque personalmente tiene muy buena, Tiene ideas muy bien ejecutadas. Pero lamentablemente no todas. Y hay algunas que dices. ¡Ay! Si esto lo hubierais hecho de esta manera. Es que me duele, tío. Me jode. Porque es que tenían, lo tenían todo. Tenían todo para repartir una. Vamos, única obra maestra. Pero no lo consigue. Y es una pena. Es una verdadera pena. Porque de verdad. O sea, simplemente ver esa, esa actuación. Esa interpretación de los niños. Es simplemente magistral. Buah impresionante de verdad o sea realmente vamos una película más de, de niños y putas por decirlo de alguna manera yo creo que ese va a ser el título <laughs> otra película más de niños hijo putas <laughs> yo sería el nombre perfecto nada más que decir gente con esto cierro el vídeo mi valoración para esta película va a ser de un 9 vale no le voy a dar un 10 porque es que es eso como ya os he contado no es no es perfecta es una pena la verdad pero wow. Es que simplemente aún así es que vale muchísimo la pena. Y creo que es una muy buena película de recomendar. Y creo que podría llegar a ser una muy buena opción para Halloween. Ahí os lo dejo. O sea, si buscáis alguna, alguna película así para Halloween, de verdad, The Children es una opción perfecta. Os lo aseguro. Es una maravilla. Sobre todo también, y también para ver las Navidades. Es, es perfecta. Nada más que decir, gente, con esto cierro el vídeo. Nos vamos a la siguiente.